genial y todo estuvo genial. Maggie, te ves increíble como siempre. Y ahora habrá magia. ¡Wow! ¡Eres fabulosa! ¡Sigue así, estrella! ¡Eres fuego! ¡Con tanto talento definitivamente ganarás esta competencia! ¡Gracias a todas, queridas! ¡Mua, mua! ¡Maggie, dame más fotos! ¡Posa para tus fans! ¡Les encantará! ¡Oye! ¡Voy tarde a la escuela! ¡Bueno, es todo! ¡Tengo que ir a clases! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Aún no hemos terminado! ¡Falta tu foto de portada! ¡Espera! ¡Oh! ¿Cuántas veces le he pedido a estos paparazzi que me dejen en paz después de los shows? Maggie, por favor, solo un minuto más de atención. Solo queremos ayudarte a ser más popular. Ya tengo suficiente. Lo siento, pero mi estado para ti es desconectada. ¡Por favor, Maggie! Estos paparazzi nunca me dejarán en paz. Ahorita van a ver que intenten reconocerme. Unos tenis y listo. Está bien. Estoy lista. Espero que al menos este día en la escuela esté tranquilo. Oh, perfecto para la escuela. Los paparazzi no sabrán que soy yo. ¡Oh! ¡Jean, es hora de salir! ¡Déjame pasar con la modelo! ¡Oh, chicas! ¡Déjenme pasar o si no activaré el modo ninja! ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Soy fan de la modelo y tengo un pase VIP aquí. Estaba buscando a mi ídola, pero no está. ¿En serio? ¿A dónde pudo haber ido? Aquí no hay salidas de emergencia. ¿Es neta? ¡La modelo ha desaparecido! ¡Que alguien me diga que esto es una broma! Está bien, jueguen al detective. Tengo que irme. ¡Atención! ¡Modelo desaparecida! Es como si se le hubiera tragado el piso. Una celebridad fue secuestrada de su camerino y no es fake. Cálmense, gente. Esta diva solo se está divirtiendo. Su truco consiste en desaparecer de repente. Ella todavía no puede escapar de nosotros. Revisemos todas las salidas. Ella está en alguna parte. Oh, dime que no llegó tarde. Oh, recogeré todo ahora. Pensé que hoy no vendría la cuatro ojos. Quería tomarme un descanso de esta nerd. ¿Cómo arruina el ambiente? Britney, yo tampoco soñaba con verte hoy. Y mira su moño. Agarra cosas de su abuela para ponérselas. Sí, parece la moda del siglo pasado. Apesta. ¡Déjenme! ¿Por qué me molestan? Oh, me quejaré con la señorita Sara y ella te echará por llegar tarde. ¡Pero llegué a tiempo! ¡Sería mejor que no vinieras! ¡Oh! ¡Olvidé preguntarte! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Recordémosle a esta nerd su lugar en la clase! ¡Venga! ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Deténganse! ¡Estoy harto de sus burlas! ¡Aquí está tu respuesta! ¡Ñoña! ¿Estás loca? ¡Mi tarea está ahí! ¡No inventes! ¡Te irá mal con la señorita Sara! ¡A ella le irá mal! ¿Qué te pasa por la cabeza? ¡Tú empezaste primero! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Cálmense todos! ¡Y recojan mis libros! ¡Ahora! ¡Uy, señorita Sara! ¡Todo es culpa de Maggie! ¡No! ¡Britney provocó todo! ¡No me importa quién empezó! ¡Rápido, pongan aquí su tarea! ¡Rápido! Hice todo y terminé la tarea con anticipación. Bien hecha, muy bien. Esa nerd derramó café sobre mi tarea, pero sí la hice, lo prometo. No me mientas, con tu rendimiento académico dudo que la tarea estuviera escrita y mucho menos hecha. ¡Estás reprobada! ¡Chin! ¡Mis padres me matarán! ¡Me las vas a pagar, señorita Wikipedia! ¡Todos guarden silencio! ¡Comienza la lección! ¡Hola, Maggie! Oye, ¿está ocupado aquí? ¿Me puedo sentar? Sí, siéntate. Esto no es propiedad privada. ¡Buen provecho! Gracias, a ti también. Esto es lo que usaré para vengarme de Maggie porque reprobé.
Genial, parece azúcar. ¡Oh, claro! ¡Ponlo aquí! Toma, ve a dárselo a Maggie. Vi que nos pusieron dos azucareros y ella no tiene ninguno. Todo saldrá de la mejor manera. ¡Sí! ¡El espectáculo está por comenzar! ¿Siempre te pones tan nervioso cuando comes? No, solo ahorita. Teníamos dos azucareros en nuestra mesa. Toma para ti. ¿No reventarás? ¿Para qué tanta azúcar? ¡Está caliente! ¡Oh, lo siento! ¿Qué has hecho ahora? ¿Estoy infectado? ¡Tengo virus! ¡El virus! ¡Virus! ¡Virus! Pero yo solo... ¡Ay, no! ¡Me voy al hospital! ¿Y si es algo muy serio? ¡Oh, ahora sí, Maggie! ¡Debes estar en cuarentena! Cálmate. Solo se atragantó y no contrajo el virus zombie. Yo estoy... Bien, ¿ok? ¡Uy, perdón! Maggie, ¿qué te pasa? ¡Cuidado! El arma biológica de Maggie está funcionando. Todo el mundo necesita mascarillas. ¡Es contagiosa! Es evidente que no estás sana. Sin un certificado médico, no te dejaré asistir a clases. ¡Lo merece! ¡Pero no es justo! ¡Yo solo estornudé! ¡Demonios! ¡Y se las aprendí a todas! ¡Dios! ¡Sonrisas falsas! Bueno, ahora sí, me cambiaré a otra escuela. ¿Por qué todo es así? Espera. ¿Qué? ¡Gané! ¡Yuhu! ¿Quién es la top model? ¡Yo soy la top model! ¿Cómo que soy una perdedora? ¡Soy genial! ¡Ellos son los perdedores! ¡No entienden nada! ¡Nunca brillarán como yo! ¡Mis zapatos de la felicidad! ¡Ahora sí estoy lista para conquistar al mundo! ¿Esta reina lo puede todo? Debo ir por el certificado. Ahora sí, Britney, la que ríe al último ríe mejor. ¿Qué tenemos aquí? Aprobé todos los exámenes. Recomendación: no seas paranoico. ¿Entonces sí está infectada? No debo llegar tarde. Hola, soy Damon. ¿Cómo te llamas? No había visto tanta belleza por aquí. Maggiecita. Soy Maggiecita. Perdón por el ataque de papel. Todo está bien. Estoy listo para estrellarme así otra vez para encontrarme con una chica tan bonita como tú. Vaya, tienes un archivo completo aquí. ¿Qué onda con este certificado? Estaba comprobando si tenía alguna alergia en clase. Lamentablemente resultó que no. Estoy aquí por el mismo tema. ¿Qué tal si intercambiamos números? Quizás nos volvamos a encontrar en algún lugar. Sí, vale. Quizá la próxima vez nos encontremos sin estrellarnos. Genial, Maggiecita. Espera mi llamada. Definitivamente nos volveremos a encontrar. Osumecha, el crush de la escuela y yo. Nunca antes me habías prestado atención. A ver, este paciente necesita ser reevaluado. ¿O será que es demasiado tarde? Doctor, hola. Necesito un certificado para la escuela de que estoy absolutamente sana. Estornudé un par de veces, pero me siento genial. ¿Se puede hacer eso rápidamente? ¿Estornudos, dices? ¿Eres alérgica al polvo del salón? ¿Te hiperventilas a menudo? Sí, bueno, más bien es por levantarme temprano. Nunca puedo llegar a tiempo. ¿Entonces tal vez sea algún tipo de polvo para estornudar para el desayuno? Espera, Nicky estaba allí. Tenemos dos azucareros en la mesa. Toma uno para ti. ¡Oh, qué
¡Qué desgraciada! Definitivamente fue Britney quien lo obligó a hacerlo. Está bien, vamos a echar un vistazo. Un poquitito pálida. Chin, vine por el certificado, no para un examen de rutina. Muy bien, a ver, abre la boca y di... Siento que está buscando vocalistas. La temperatura es casi normal. Déjame mirar tu garganta. ¡Ay, no! ¡Oh, mi cabeza da vueltas! Oh, sabía que definitivamente estaba enferma con algo. Necesito alcohol urgentemente. Oh, lo siento, doctor, pero es hora de que me vaya. Genial, la señorita Sara lo aceptará. ¿A qué onda, Maggie? ¿Dónde estás? Seguro se la llevaron a rehabilitación, ¿no? Y no. ¡Ay, me asusté! ¡Oh, qué diablos es esto! ¿Una carta de amor? Ahora él descubrirá todo y finalmente seremos pareja. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Las cartas no se usan desde hace mucho. Si hay internet, quien escribió esto debe ser un mamut o algo. Ahora lo descubriremos todo. Tal vez no entendió de quién. ¿Qué tienes ahí? ¿Te has ganado otro corazón? ¿El galán de la escuela? Estoy cansado de estas confesiones de los fans. Deberían pensar en algo original, como un flash mob en mi honor. ¿Pero qué dices? Esta es una carta de amor escrita con el alma. Vámonos, estamos de mal tercio aquí. Sí, hablemos en el camino. Sí, esto es del siglo pasado. Sería mejor que me dieran algún regalo más chido. Creo que es romántico. ¿Romántico? Hoy en día están de moda las historias de Instagram, no las cartas de amor. ¿Qué tal si al menos damos un paseo? No, gracias. Era mejor que me pase por el spa. Esta modelo de la portada es muy inspiradora. Mírala. Ok, voy. Sé cómo esta muñeca. ¡Yo estoy mejor! ¡Ay, mija! ¡No estás al nivel! Si fuera una modelo así, Damon definitivamente estaría conmigo. Vale, hora de ir a clase. ¡Hola a todos! ¡Oh, Maggie! ¿Decidiste que nos den de baja a todos por enfermedad? Miren, chicos, estoy absolutamente sana. Y por cierto, sé lo de los polvos para estornudar, así que Britney me tendió una trampa. Esto es por el café derramado esta mañana. ¡Venganza para la perdedora! Todos aquí pensaban que era contagiosa gracias a ti. ¡Eso no es nada! Ay, podríamos haber ideado algo más interesante. Espera, ¿no eres la chica del hospital? Está bien, debe ser una falla de mi cerebro. No, definitivamente me has confundido con alguien. Hey, Maggie, oye, tal vez te gustaría tener una cita conmigo. Mira, los dos nerds serán pareja, ¡qué cringe! ¡Cómo me cae mal! Espera, Maggie, no es así como quería invitarte. ¡Ay, Britney, siempre arruinas todo! ¡Corre tras ella como en esas películas cursis! ¡Ay, no! ¡Ahora todo el mundo definitivamente me odia! ¡Qué chido, ¿no? ¡Hey, Maggie! ¡Eres increíble! ¡La mejor de toda la clase! ¡Gracias, Kevin! Maggie, hace mucho que quería decirte que... me gustas mucho. Eres muy amable, Kevin, pero para mí solo eres un amigo. Muchas gracias por tu honestidad. Vamos a clase. Sí, pronto empieza la clase. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Qué zapatos tan geniales! ¿En serio los usas? Si prometes que no se lo contarás a nadie, entonces te contaré mi secreto. Lo prometo. Tu secreto está bajo 7 candados y 5 contraseñas. En realidad, fuera de la escuela, soy una supermodelo. Y aquí están mis fotos de pasarela. ¡Guau! ¿Entonces eres una estrella? Siempre supe que eras muy especial. Bueno, todo el mundo dice que tengo un gran futuro como modelo. ¿Pero por qué no lo muestras aquí en la escuela? ¡Conviértete en nuestro ícono de estilo escolar! Hay paparazzi en cada esquina. ¡Me chocan! Tienes que ser invisible en la vida cotidiana.
Entonces tendrás que llevar una doble vida. Yo te apoyo. Gracias, eres un verdadero amigo. Es hora de volver, si no la señora Sara nos va a regañar. Oh, sí, vámonos rápido. ¡Chin! La fiesta de fin de año llegará pronto. ¿Ya han decidido quién irá con quién? Damon, ¿podemos ir juntos? ¿Podemos vestirnos iguales? No sé a dónde ir todavía. Si no me gusta nada, entonces la fiesta será sin mí. Tengo un anuncio. Este año no habrá ninguna fiesta. Así que olvídense de ese baile. ¿Cómo? ¡Pero es una tradición! ¡Genial! Yo ya estaba harta. Es siempre lo mismo. Cálmense, que en lugar de fiesta habrá un desfile de moda. Aquellos que estén ansiosos por llegar al Olimpo del modelaje, apliquen a la convocatoria. El premio es el título del mejor modelo de la escuela y un viaje a un campamento en el mar. ¡Oh, wow! ¡Este es mi sueño! ¡Definitivamente participaré! Todo el mundo puede participar en la selección. ¡Inviten a sus amigos! ¡Deberíamos invitar a ese bombón elegante del hospital! ¡Ella definitivamente me ayudará a hacer esta competencia en pedazos! ¿Cómo puedo deshacerme de esto? ¿Qué estás haciendo? Ya era hora de cambiar de teléfono. Solo aceleré el proceso. ¿Por qué Maggiecita no responde? Maggie, puedes mostrarle a todos quién es la reina del estilo. Que toda la escuela se entere. Tienes que probárselos. Maggie en la pasarela. Si da pena exponerle al público, eso sería peor. Espera, Britney. Eso lo veremos más tarde. Maggie va a mostrar su estilo. ¿Qué pasa si Kevin tiene razón y debería lucirme en este espectáculo escolar? Lo pensaré. Señorita Sara, Nikki y yo participamos. Yo también. A mí póngame de una vez como ganador. Nos vemos en la selección. ¡Vamos, vamos! Damon, te he preparado un regalo. Espero que te guste. ¡Oh, gracias, Britney! Veamos qué tenemos aquí. ¿Chocolate? ¿En serio? Me gustaría algo más genial, como unos AirPods nuevos. Pero está hecho a mano, ¿sabes? Yo misma lo preparé para ti. ¿Crees que el chocolate me va a impresionar? ¿Qué estás? ¡Mi corazón está roto! ¡Tanto literal como figurativamente! Vamos, dado de berrinches baratos. La próxima vez trae algo que valga la pena, ¿ok? No acepto ninguna tontería. Intenté ser original, pero terminé simplemente siendo como una tonta. Tengo que pasar la competencia, ganar y luego Damon será mío. ¿Quién va primero? Estoy esperando. Las huestos tacones son un verdadero desafío. Las estrellas fugaces no son tendencia aquí, querida. ¡Siguiente! Este será nuestro momento de gloria en la pasarela. Tú ve primero. ¡No puedo! ¿Solo trabajan en pareja? Señorita Sara, nos pasó algo serio. Nuestros zapatos están unidos entre sí. No podemos caminar por separado. Debería haber sido genial, pero no resultó así en absoluto. Deberían haberse preparado mejor. No, no pasan. ¡Siguiente! ¡Hey! ¡No puedes saltarme en la competencia! ¡Vaya, Damon! ¡Te ves igual que en la portada! ¡Definitivamente eres aceptado! ¡Maggie! ¡Déjate ya de dudas! ¡Debes participar! ¡Vas a ganar! Aún no estoy segura. Necesito pensarlo. ¿Por qué estás ahí sentado, Kevin? ¡Vamos, camina! No sé mucho sobre esto. Creo que va así. ¿Lo ves, Kevin? Si quieres, puedes. ¡Bienvenido al club! ¡No me lo creo! ¿Estoy en la competencia? ¿Ya? ¿Nadie más participará? ¡Voy a cerrar la selección! Señorita Sara, falta Maggie. Es una maestra de la pasarela. Bueno, puedo intentarlo. ¿Qué?
Maggie. ¡Eres impresionante! ¡Espléndida! ¡No sabía que podías hacer eso! ¡Tienes todas las posibilidades de ganar la competencia! ¡Oh, no! ¡La competencia se está poniendo reñida! ¡Quizás deba eliminar a los rivales! Parece que tengo una idea. Señorita Sara, esto no es justo. No aprobé por culpa de Maggie. Me hizo tropezar en la entrada. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Ah, sí. Maggie es la culpable. Sí. Ella fue quien interrumpió a Britney. Está bien, Britney. Vamos, no te molestes. Tú también participas en el concurso. ¡Hurra! Gracias, señorita Sara. Usted es la mejor. Todo lo que queda es ganar la competencia y Damon será mío. A ver, los que pasaron, prepárense. La sala de profesores ahora será el área para sus prácticas. Buena suerte a todos. Britney, felicidades por pasar la selección. Sí, ahora destrózalos a todos. Está bien, chicas, arrasaré en esta competencia. Damon necesita verme como la estrella principal. Solo ayúdenme a entrenar en estos tacones. Bueno, intenta lo mejor que puedas. Ok, ¿les gustó? Britney, tu andar hasta ahora parece más a un gato espinado que al de una modelo. Manténlo, hocus pocus. Ya está. Caminarás con un hilo, como una modelo de la semana de la moda. Y aquí tienes un poco de peso. Las manos deben estar cerca del cuerpo. No es necesario agitarlas. No vine a un casting de circo. ¿Cómo voy a ganar en esto? Solo es difícil al principio, pero luego te acostumbras. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Pausa! Este pan es mi mejor amigo ahora. ¡Espera! ¿Qué haces? Olvídate de los carbohidratos y sueñas con una figura alucinante. ¡Exacto! Los panes son el enemigo número uno de las modelos. ¡Piensa en Damon! Definitivamente no le gustan las gordas. ¿Cómo no puedes entender que soy una futura estrella de la pasarela? ¡Damon estará conmigo! ¿Qué tiene que ver el pan con eso? Esto no es comida de modelo y punto. O simplemente están celosas porque ganaré este concurso incluso sin ustedes. ¡Ya lo verán! Bueno, buena suerte. No te vuelvas a caer, supermodelo. Sí, queríamos ayudarte de una manera amigable, pero si piensas así, arréglatelas tú misma. ¡Pues váyanse! ¡Les mostraré lo que puede ser una modelo de verdad! ¡Rayos, Kevin! Esto es muy estresante. Siento como si estuviera dando un examen de matemáticas, solo que en tacones. Será fácil para ti. Conoces muy bien el mundo de la moda y todo. Bueno, no lo sé. ¿Y si me equivoco? ¿Entonces qué? ¡Mi reputación irá cuesta abajo! Vamos, mejor enséñame a caminar como si fuera modelo. Es que de hecho entré a la competencia, pero por accidente. Bueno, no sé. Todavía no le he enseñado a nadie a modelar, pero intentémoslo. Esto va en tu cabeza. Y trata de caminar sin que se caigan derecho. ¡Ay, Dios! Esto es un poquito pesado. ¡Au! El conocimiento sí que duele. ¡Eres genial! Bueno, los primeros pasos fueron muy buenos. Ok. Después de todo, es un libro. Intentemos con algo más serio. Creo que necesito motivación. ¿Lo intentamos así? Definitivamente extrañarás la lab. Ahora ten mucho cuidado. Uy, me siento como si estuviera en la alfombra roja. Maggie, eres la mejor entrenadora de moda. Si pudiste enseñarme, definitivamente tú vas a brillar en la pasarela. Gracias. Tus palabras siempre me alientan. Eres mi primer alumno modelo. ¡Genial! No, de nada. Eres mi mejor amiga y la mejor modelo. Vamos, mostrémosle al mundo cómo conquistar la pasarela. Miren y aprendan cómo solicitar citas. Britney definitivamente no rechazará a un chico guapo como yo. ¡Oh, bingo! Flores en las que ni siquiera tengo que gastar dinero. ¡Genial! ¡Perfecto para Britney! ¿Qué?
¿Mis amigas han vuelto? ¿Damon? ¿Y qué haces aquí? ¡Qué espectáculo tan espeluznante! Brin y los tacones nunca deberían cruzarse. Bueno, ¿qué no haría para ganar? Esto es para ti. Decidí invitarte a salir. ¿Estoy soñando o qué? ¿Damon me dio flores? ¡Que alguien me pellizque! Muchas gracias, estoy muy contenta. ¿Aún entiendes de quién era esa carta de amor que tenías en el casillero? ¡Ajá! ¡Me encantó tu carta! Sobre chocolate estaba genial. Lástima que soy alérgico a los dulces. ¿Eso significa que ahora somos pareja? ¡Por supuesto! ¡Somos novios! ¡Vamos, te invito a un café! Ok, dame 2 minutos y estoy lista. Ahora sí, vámonos. Eso te queda mucho mejor. Damon, he estado esperando este momento. He estado enamorada de ti. Te entiendo, Brittany. Pero todavía no estoy preparado para confiar completamente en ti. Necesitamos comprobar tus sentimientos. Solo dime cómo demostrártelo. Estoy lista para todo. Pues entonces, o te retiras del concurso de modelos, o tú y yo ya no somos pareja. ¡Pero entrené muy duro! Bueno, ya entendí. Entonces, adiós. ¡No, detente! Estoy dispuesta a no participar. Una competencia para mí no significa nada si tú no estás. ¡Genial! Sabía que no estabas mintiendo y que decías la verdad. Y otra cosa más. Claro, dime lo que sea. Ayúdame a ponerle algunas trampas a mis oponentes. Esta será una prueba de cómo trabajamos juntos. Y eso es muy importante en una relación. Está bien, ¿qué hay que hacer? Ok, Kevin. Como me enseñó Maggie, paso a paso y voy a conseguirlo. ¡Oh, mira eso, Damon! El nerd de nuestro salón decidió convertirse en una estrella, pero no existe la magia. ¿Qué es lo que quieres? No interrumpas mi preparación. Ajá, la competencia de moda no es para ti. Claramente está fuera de tu alcance. Tendré que ayudarte a entender eso. ¡Oye, mis gafas! ¡Sin ellas no voy a poder ver nada! Vamos, Kevin, es hora de lucirse. Quizás aparezcas en las portadas. El próximo participante es Kevin. ¡Adelante! ¡Jin! ¡Es mi turno! ¡Y me arruinaron todo! ¡Qué fracaso tan legendario! ¡Vamos, chócalas! Ahora es el turno de Maggie. ¡Será divertido! ¡Hey, chicos! ¡Aplaudan para saber dónde están! ¡Kevin! ¿Qué te pasa? ¡Hey! ¡Estamos aquí! ¡Kevin! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus gafas? Brittany y Damon decidieron convertir mis gafas en un objeto de arte de moda. Básicamente están hechos polvo. Está bien, después del evento te daré los que me sobran. Están en la mochila, no entres en pánico. Y así, damas y caballeros, la siguiente en el escenario, Brittany. No, espere, paso. No participaré. ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás renunciando a la competencia? Bueno, es por amor, ¿saben? Por el amor de Damon. Brittany, esta es tu oportunidad. Me vale la oportunidad. Ahora Damon y yo por fin estamos juntos. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Bueno, Brittany está afuera. A ver, Maggie es la siguiente. ¡Yuhu! ¡Maggie, venga! Maggie, buena suerte. Enséñanos lo que sabes hacer. Gracias, Damon. Eso fue un poco inesperado. Buena suerte para ti también. Damon, eres un genio, Maggie. Definitivamente no se había humillado así. Vaya, vamos a tener una competencia de bikini ahora. Maggie, este es un movimiento prohibido. Esto es una pesadilla. Mis cosas, qué vergüenza. Maggie, espera, ¿no? ¿Qué pasó? Yo no puedo ver sin mis lentes. Vale, al parecer no se pudo. Y bien, el siguiente es Damon. Esperemos que no haya sorpresas. Eso es lo que yo entiendo como prestar atención al detalle. Bueno,
¡Miren y aprendan! ¡El mejor! ¡Perfecto! ¡Este es simplemente el fracaso del año! ¿Por qué acepté participar en ese concurso? ¿Qué pasó, Maggie? ¿Estás aquí? Toma los anteojos, estos son mis repuestos, no te preocupes. Oh, gracias, siento que no tengo manos sin ellos. ¡Ya veo el mundo! ¡Hurra! ¡Mis cosas están arruinadas! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, Jean! ¡Alguien te quería echar de la competencia! ¡Típicos celos! Ni siquiera sé cómo volveré a casa. ¡Toda mi ropa está arruinada! ¡Oh, pero mira esto! ¡Tus super zapatos han sido encontrados! ¡Oh, mis zapatos favoritos! ¡Olvidé que los traía conmigo! ¡Es una señal! ¡Es hora de mostrarle a todos quién es la reina de la pasarela! Sí, pero igual no tengo nada que ponerme. Maggie, en realidad tengo un regalo que es para ti. Eres la chica más increíble que alguna vez he conocido. Y tengo un regalo que quería darte más adelante, pero creo que ahora es el mejor momento. ¡Guau! ¡Kevin! ¡Está increíble! ¡Corramos antes de que termine la competencia! ¡Te ves súper, mega, ultra genial! ¡Vamos a ganar ese título de modelo! Y entonces, el ganador de nuestro concurso de modelos es Dave. ¡Es aquí! ¡Por favor, un momento! Mis preguntas no tomarán mucho tiempo. Oh, Maggie, ¿esta es tu zona de fans o qué es? Sí, tan pronto como aparezco en el papel de modelo, estos tipos pueden olerme a un kilómetro de distancia. ¡Órale! ¿Y esa es la ñoña del salón? ¡Qué increíble! Nunca la había visto tan hermosa. Señorita Sara, el hecho es que mi desastrosa actuación fue por obra de Damon y Britney. Ellos rompieron mis gafas. Es hora de salir. ¡No te dejaré ir a ningún lado! Britney, ¿para qué necesitas las tijeras? Y cortaron el traje de Maggie y todo para que Damon ganara. Tú, querida, tendrás detención hasta el fin del año escolar y Damon será descalificado. ¡Pero yo solo quería ganar! ¿Qué hay de mi boleto? ¡Y mi título! ¡No! No te preocupes, mi amor. Estoy contigo. Todo estará bien. En ese caso, el ganador de nuestro concurso es Maggie. ¡Oh, muchas gracias! ¡Me voy de vacaciones! ¡Yahoo! Sí, Maggie es una auténtica supermodelo. ¡Vean la pantalla! ¡Tú eres la del hospital! Entonces, ¿qué hay con volvernos a ver? Kevin estuvo conmigo cuando Britney y tú estaban ocupados con sus intrigas, así que aléjate. ¡Damon! ¿Estás loco o qué? ¡Yo! ¿Qué hice tanto por ti? ¿Y tú le coqueteas a la modelo? ¿Entonces mis sentimientos finalmente van a ser mutuos? ¿Y vas a aceptar ser mi novia? Sí, Kevin, gracias por todo. A ver, por favor, posen para los fans. ¡Wow! ¡Se ven tan bien juntos! ¡Por favor, Kevin, ¡Pasa la cámara! ¡Guau! ¡Es la supermodelo con un chico nuevo! ¡Y también es modelo! Ojalá no desaparezcan antes de tomar las fotos necesarias. ¡Qué pareja! ¡Kevin y Maggie están hechos el uno para el otro! ¡Maggie! ¡Dame tu autógrafo! ¡Firma mi mano! ¡Y a mí! ¡Dame tu autógrafo! ¡No me iré sin tu firma! ¡No! ¡No les daré ningún autógrafo! ¡He sufrido tanto por ustedes! ¡Aléjense! ¡Maggie, por favor, al menos déjanos tomarnos una selfie! ¡Ya entendimos! ¡Perdónanos! ¡Sonrían todos! Chicos, espero que les haya gustado mucho el video y sigan viendo el desafío porque no será menos interesante. Y el desafío es que debes colocar la botella de manera que quede exactamente así
Luego, si lo logramos, movemos el plato por este tablero y quien mueva el plato hasta aquí será quien alimente al contrincante con chiles o algo así. ¡Sugiero! ¡Empecemos! Entonces, chicos, comenzaremos con Kevin. Escriban en los comentarios quién creen que ganará. ¡Comencemos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Inmediatamente! ¿Cómo hace eso? ¡Kevin está moviendo su plato otra vez! ¡Sí, otra vez! ¡Felicidades! No, vamos, vamos, no la voy a tirar, vamos, vas. ¡Uy, Britney va a comer chiles! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin, vamos! ¡Toma! ¡Es difícilmente, ¿vamos? Chicos! ¡Britney, come, come! ¡Disfrútalo! ¡Está bien! ¡Chicos, vamos! ¿Y qué tal? A ver, es otra muy dulce. Es muy sabroso. ¿Pica? ¡Ay! Un poquito. Si pica, traga, traga mucha saliva. Escriban en los comentarios y apoyen a Britney, por favor. Sí. Bueno, ahora jugaremos Sara y yo. Muy bien. ¿Quién va a querer la botella ganadora? ¡Vamos! ¡Y vamos! Chicos, estuvo muy, muy picoso, pero continuamos. Les deseo buena suerte. Gracias. Sí, bueno. Bueno, chicos, estamos empezando. Y que gane tengo lo mucho mejor. Miedo porque tengo miedo de perder. ¡Opa! Estamos empezando. ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Sí! Eso fue súper épico. ¡Oh! Solo un poco más. Te recuerdo que esto no es quiero, muy insípido, chile, muy insípido y muy picante. Definitivamente no quieres comerlo. Algo anda mal, tu botella no funciona, creo que es pura suerte. Déjame intentarlo. Vamos, Kevin, ayúdame. ¡Sí, gracias! ¡No quiero comer pimienta! A ver, espera, Kevin, déjame hacerlo. Esta botella no sirve. Sí, es mala, por eso no puedo hacerlo. ¡Venga, venga! ¡A ver, ya! ¡Uy, Sara, casi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Casi, casi, venga, casi, casi! ¡Venga, solo quedó poco! ¡Van! ¡Venga, Sara, hazlo de nuevo y funcionará! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, lo hice! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Oh, ya! ¿Espera, qué? ¿Alguien vio algo? Nadie vio sigue nada. Sigue moviéndose, no sé nada. Sí, 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 ya. Sí, sí. Una de ustedes a se ver, va a comer este maravillosísimo a ver, chile. A ver, no. Espera, espera. Tampoco seré yo. Espera, espera. Así. ¿Vamos? Uy, no está mal. A ver. ¡Ah! ¡Vamos, chicos! Tengo una oportunidad. No te apresures. ¡Ay, sí! Estoy parada aquí. ¡Les dije que no sería yo! ¡Les dije que no sería yo! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, tenía mucho miedo de comerme este chile y ahora... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Está tan delicioso! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Espera un minuto! ¡Qué dulce! ¡Sí, está bien por ahora, no pica nada! ¡No necesitas agua, te la quitaré! ¡No, espera! Espera. Dime ahora. Tomemos falta un trago más, mientras no la necesito. Falta más. Uy, uy, uy. Uy, ya empezó. Dame agua. Uy, pero qué locura. Chicos, la neta el desafío es difícil. Mi lengua estaba entumecida. No pude hablar durante la mitad del desafío. Bueno, mientras Nikki bebe un poquito de agua, mientras le quema la boca, escriban en los comentarios, denle me gusta y los queremos a todos. ¡Adiós! ¡Bye!
¡Sí hay internet! Ah, se me fue el rollo. ¡Ja,